Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una tenaza para planchuela con la boca larga, así. Vamos a empezar como cualquier tenaza, con primer escalón, segundo escalón y luego preparamos la pieza para soldarla con un martillo de bola de esta forma. Y la otra pieza, que luego será puesta aquí abajo y soldada, la preparamos así. Vale, vamos a soldar estas dos. Allora, procediamo cagliendo di nuovo, lo voy a portare ahí. Lo teniamo soldato. Lo che haré sarà cortare lo che mi sobra ahí, della barriglia. Come dice, vamos a calare la cordatura. Se le vuoi dare ancora una. Per firmarlo bene. Sì, abbiamo desaparecido completamente tutta la linea. Bueno, quedare un poco lì, però non passa nada, è già molto forte la soldatura. Speriamo che si enfríe un ratico e la vamos a osservare come quedó. Possiamo osservare lì, ago di linea, a capo di riva si è desaparecido tutta.
que tenemos la té, la única cosa que tenemos que hacer es arreglarla para la medida que queremos de agarrar de la planchuela. Eso es como hago las tenazas para la planchuela. Me gustaría que esta cámara fuera más buena, pero eso es lo que hay. Con tres calda vamos a desaparecer casi por completo la línea. Vale. Entonces la próxima mosa será soltanto arreglar, darle vuelta. Bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, aquí lo tengo. Y la última cosa será luego cortarle acá y acá. Así es como, luego se procede como cualquier tenaza, se hace el agujero, se estira los mangos. Así es como mi manera de hacer la té, llamámosla la té para agarrar la planchuela. Vale, también se puede soldar con la eléctrica, pero si queremos mejorar nuestra técnica de soldadura calda, es conveniente hacerlo así, probar hasta que sale. Y la tenaza completa. Primer paso. Vale, espero que os gustó el video, chicos. Nos vemos el domingo. Hasta luego.